compañerito. Compañerita, ¿qué horas son esas de venir, ah? Me estoy vengando una de tantas que me has hecho. Ah, ¿con qué vengativa? No, mira, para nada, ya hablando en serio, no me quiero vengar de vos, no fue por eso que vine tarde. Sino porque me toca acompañar a mi mamá a hacerse unos exámenes al hospital. ¿Exámenes? Pero está bien ella, no se enferma. No, exámenes de rutina nada más. Ah, qué bien, me alegro entonces que no se enferma. ¿Sabes qué? Para que veas que soy buena gente y agradecida y que me esperas un buen tiempo, te invito una frutita, vaya, para que te refresques. Con este calor me caería bien, solo por eso te voy a disculpar, te voy a dispensar en esta ocasión. Me vas a dispensar, vamos pues. Hoy presentamos Salud de la Mujer. Qué calor, Dios mío. Sí, vaya, mire. ¿Una frutita o algo que se le antoje? Ay, sí, pero una sandía por el calor. Me regala 2 pesitos de sandía, por favor. ¿Cuánto vale? 2 pesos. ¿Qué nos vamos a agarrar? Gracias. No hay nada mejor que una sandía bien jugosa en un calor así insoportable. Fíjate que sí, pero a mi mamá no le gusta la sandía, ahora que te comento. Prefiere otra fruta más rica. Mira, y una cosa por otra. ¿Y tu mamá? O sea, ¿por qué? ¿Qué exámenes se puede hacer? De rutina, sí, generales. Generales. Bueno, yo tengo una amiga que se hizo examen, una citología, que no sé qué, unos exámenes de rutina orientados a la que son propios de las mujeres en el caso. Entonces me dio curiosidad y me puse a investigar sobre estos temas. Ah, ¿de verdad? Sí, y fíjate que son varios exámenes. O sea, yo pensé que tal vez un hombre, como en ese sentido, tiene que tener un poco más simplista. Pero no, en realidad. Contame entonces, vamos a ver qué tipo de exámenes son. A lo largo de su vida, la mujer se encuentra con diversos problemas de salud. Algunos propios de su composición biológica, otros derivados del rol que ocupa en la sociedad. Para analizar esta temática, podríamos comenzar hablando del cáncer de mama y cómo afecta este padecimiento a las mujeres salvadoreñas y a su núcleo familiar. O de la vulnerabilidad que tienen las mujeres ante el virus del papiloma humano, causante número 1 del cáncer de útero. O de sus desventajas culturales frente al VIH y el resto de infecciones de transmisión sexual. Pero mejor comenzaremos a analizar el tema desde la raíz, la desigualdad de género. En la mayoría de sociedades, la mujer tiene un menor estatus social que el hombre. Estudios han comprobado que este modo cultural de convivencia reduce sus posibilidades de acceder a servicios de educación y salud. Y es que en las sociedades conservadoras, la mujer se queda en casa a cuidar a los niños y a realizar tareas domésticas. En estas circunstancias, la asistencia a centros de salud para realizarse exámenes de rutina como la citología o la mamografía es cada vez más reducida. Pero el panorama es más desalentador cuando sus parejas les impiden seguir educándose y en casos más extremos pueden llegar a prohibirles su derecho de acceder a servicios ginecológicos bajo la frase popular, solo yo te puedo ver y tocar. Esta situación es por la que pasa Vilma, una mujer de 34 años. Debido a que su expareja no le permitió asistir a un ginecólogo, ella pasó 3 años sin realizarse una prueba de Papanicolaou y actualmente tiene indicios de cáncer de útero, causado por el virus del papiloma humano. Sí, desde esta semana que fui a pasar consulta y me dijeron eso, porque a mí no me lo habían explicado, que es lo que yo tenía. Entonces a mí simplemente el doctor me dijo que tenía una inflamación y que me dio un tratamiento y una crema que con eso se me iba. Entonces el lunes que fui a pasar consulta, a hacerme la citología, me dijo la doctora que no me la podía hacer porque tenía ese problema. Pero yo le dije a ella que no me habían explicado, ¿verdad? Que era, si era grave o no. Entonces ella me dijo que sí, que era eso, era muy grave, pues que si no me lo trataba iba a llegar un momento que
que ya no iba a tener cura. Pero Vilma es tan solo una de las decenas de mujeres que están en control médico en el Hospital Nacional de Maternidad debido al cáncer de útero. Esto es algo que preocupa al doctor Alexander Bonilla, ya que en todo el mundo se registran diariamente 800 mujeres que fallecen a causa de este padecimiento. Es un virus, ese es el causante del 99.5% del agente etiológico del cáncer cervical. Por lo tanto, tiene una gran importancia porque en el momento en que una persona portadora de este virus, en algún momento de su vida podría padecer cáncer. El VIH es otro de los problemas sociales a los que se enfrenta la mujer salvadoreña. Las determinantes sociales como la falta de educación, las relaciones de dominación y el machismo siguen siendo los coprotagonistas de este tema. Para hablar más al respecto, nos encontramos con Estela. Ella adquirió el VIH a través de su expareja, quien le fue infiel en repetidas ocasiones y de esta forma adquirió el VIH. Él mantuvo relaciones con otras personas y yo siempre le dije de que usara preservativo. Él decía que sí, pero no sé. No sé cuántas personas, digamos, cuántas se pudo proteger y cuántas no. De inmediato, Estela temió haber adquirido el virus, y efectivamente, el resultado de la prueba para detectarlo fue positivo. A pesar que ella sospechaba de las múltiples parejas de su ex, nunca le exigió usar un preservativo por temor a que él terminara la relación y se fuera de la casa. Situaciones similares han hecho que desde 1984 hasta la fecha, el Sistema Nacional de Salud registre cerca de 10.516 mujeres con VIH-SIDA. En el país, la mayoría de mujeres no sabe que tienen el virus hasta que su cónyuge comienza con los primeros síntomas. Así le sucedió a Margarita, quien sospechó tener el virus hasta que su pareja comenzó la etapa asintomática de la epidemia. Por el consejo de una amiga, ella se hizo la prueba y el resultado también fue positivo. La falta de educación de esta mujer fue decisiva, puesto que desconocía las formas de transmisión del VIH. Nunca me imaginé, pues, que por tener relaciones con la pareja, uno se infectaba. Yo lo había sabido, yo sabía que esa enfermedad se infectaba uno por la mordida de un ratón. Esta realidad es aplicable al resto de infecciones de transmisión sexual. Un escenario desfavorable para la mujer por el estatus desigual otorgado por la sociedad y en muchas ocasiones su falta de prevención y educación. Hoy es día de mamografías en el Hospital Nacional de Maternidad. La señora es Sandra Ayala. Ella sabe que este examen puede salvar su vida si se le detectara una anomalía asociada al cáncer de mama. Después de los 40 años, uno tiene que hacerse el examen. He visto bastante gente así, que se les empieza a hacer como un hoyito y ya de allí, como eso no se siente, como eso es por dentro. Fuera del consultorio, otras mujeres esperan su turno. La cultura de prevención ha hecho que cada vez más señoras acudan a los centros de salud a realizarse este examen. La mamografía es fundamental en la salud de las mujeres, especialmente en las que ya llegaron a los 40 años de edad. Cada año esta prueba puede salvar a 4 millones de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, en nuestro país todavía existe una brecha en cuanto a la cultura de prevención. Muchas mujeres no se acercan a los establecimientos de salud hasta que presentan algún síntoma. Ese fue el caso de Argelia, quien se realizó su primera mamografía a los 45 años de edad. Actualmente se encuentra en tratamiento médico con quimioterapia. Ella perdió uno de sus senos a causa del cáncer de mama. Porque su operación tiene que ser de cortarle el pecho, que ya no hay remedio. Usted hubiera venido a tiempo, me dijo, tal vez no se lo hubiera quitado. Hoy estoy viniendo aquí, mandaron referida a la maternidad, hacerme otra mamografía, pero en el otro pecho, para estar bien seguro, pues, que no hay nada en el otro pecho. Especialistas en salud sostienen que el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud y educación de las mujeres debe ir acompañado de un cambio de valores sociales de la población.
Por otro lado, es importante configurar una cultura de prevención, la cual es traducible en incentivar a este sector de la población a realizarse exámenes médicos de rutina, al menos una vez al año. De esta forma, nuestras mujeres salvadoreñas podrán tener una mejor salud, llena de calidad y calidez. ¿Dónde puedes hacerte la prueba del VIH? La respuesta al regresar. El Salvador se unió al sentimiento mundial de solidaridad hacia las personas con VIH durante el pasado fin de semana. El sábado, la Plaza del Monumento al Divino Salvador del Mundo fue el escenario donde niñez, juventud y adultos mayores participaron del Festival de Solidaridad hacia las Personas con VIH, organizado por la Fundación ContraSida. La puesta en escena del grupo teatral de ContraSida Luz de Luna y las intervenciones de diversos artistas nacionales le pusieron el color al mensaje de amor y esperanza. En la actividad también participaron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, Comisión Nacional contra el SIDA y del Programa Nacional de VIH del Ministerio de Salud. Durante la noche del domingo, el monumento al Divino Salvador del Mundo fue alumbrado por un destello de solidaridad. Más de 3.000 velas color rojo fueron encendidas en memoria de las personas fallecidas a consecuencia del SIDA. Sus organizadores informaron que se superó la meta del año pasado en cuanto al número de velas. El año pasado la meta eran 2.000, logramos 2.400 y este año, pues hasta las 6:30 de la tarde que estábamos haciendo el conteo, son 3.650, la meta eran 3.500, por tanto podemos decir meta superada, lo hemos logrado. La campaña de la vela también busca recordar que toda la población es parte fundamental de la respuesta nacional al VIH. En la actividad también participaron personal del Ministerio de Salud, Mecanismo Coordinador de País y de la Comisión Nacional contra el SIDA. La prueba de VIH puedes realizártela en cualquier establecimiento del Sistema Público de Salud. Es confidencial y gratuita. Y fíjate que yo pienso, no sé si es así, pero es mi percepción, que a las mujeres no les importa hacerse los exámenes, o sea, rutinarios para controlar su salud y no les queda, digamos, la voluntad o no sé, no quieren o les no tienen es falta miedo. De voluntad ni falta de interés, compañerito. Para mí, que no les queda tiempo y eso es lo que no les permite estar pendiente de los exámenes. Ah, o sea que esa es tu excusa. Vos como no te queda tiempo, entonces no te vas a hacer los exámenes. Conozco de gente que sí está pendiente de todos los chequeos que se tienen que hacer. Pero fíjate. gente, o sea, yo estoy hablando de vos. Vos decís que no te queda tiempo, entonces por eso no te los haces, vaya, ve qué bien. Ah, el año pasado. ¿En qué fecha? Como en marzo. ¿Y este año ya fue? No he ido. ¿Cuándo te toca ir? Me toca ir, ya me pasé. ¿Cuándo me la realicé? Fue en abril 5. ¿Y sabe usted cuándo le corresponde la siguiente cirugía? El próximo año, en la misma fecha. La última citología la hice hace 2 meses. El año pasado. ¿En qué fecha? En mayo. Hace 3 días. Nunca, porque... Me la hice hace como 3 meses, mamadita. De citología hace 3 meses. Sí sé que es para prevenir un cáncer o enfermedades en los ovarios, para detectarla antes de que se prolongue más. Para precauciones de enfermedades, por ejemplo un cáncer. Para evitar un cáncer. Para prevenir el cáncer de útero. Sí, para evitar el cáncer de cérvix. Para detectar el cáncer de útero. Para el cáncer, que uno esté la entrada bien, que esté la entradita uno, que no esté uno enfermo, porque no, uno se muere, mamita. Ay, para ver si no tengo riesgo de recurrir en cáncer uterino, infecciones, de toda clase de infección. Dentro de otros 3 meses. El otro noviembre. Tiene que ser en mayo, ya en este mes. ¿Y no hay todavía? No, todavía no. En octubre. Si no me equivoco, en septiembre, en agosto, por ahí.
Hasta para el otro año. No, yo nunca me lo he realizado. Nunca me la he hecho. No, hace como el año pasado. Sí, dice que el programa es para un año, sí. Nunca. ¿Por qué? Porque no. Tengo 18, nunca, no. Mira, la verdad es que yo no conocí aquí, fíjate Luis, está bien bonito, me gusta este pueblo. Lo mejor que está como 40 minutos del centro de San Salvador, lo cual, o sea, en 2x3 ya estás acá y es un lugar turísticamente hablando, excelente. Hay una cosa, ¿vos qué onda con tus exámenes? Pues te los haces, no te los haces, te da miedo, ¿o no tenés confianza para contarme? Sí tengo la confianza, Pete, por eso te lo voy a contar. Más te vale. La sí, verdad, por... Luisito, si te lo confieso es que no me lo has hecho todavía. Ay, Dios, y que hablando de la salud de la mujer, que la prevención, que la importancia, y no te lo has hecho todavía. Mira, vos estás sacando conclusiones, Luisito, si no me lo has hecho porque todavía no me corresponde. Ah, por ahí hubieras empezado desde un principio, entonces en ese sentido te los pensás hacer a un futuro. Sí, me toca ya el otro mes. Fíjate que yo pienso de que en ese sentido es muy importante que las mujeres realicen estos chequeos de rutina. ¿Por qué? Porque automáticamente estás cuidando a tus hijos, cuidas a tu esposo y en general cuidas a tu familia y por supuesto se cuida la mujer. Y lo cual es algo importante porque es un derecho y un deber, un derecho a la salud integral. Exactamente, compañerito, y si de derecho estamos hablando, déjame comentarte que yo conozco un sector de la población que está bien involucrada en esta temática. ¿Quieres que te cuente? ¿De verdad? Sí. A ver. Fíjate que la cosa está así. En reportajes anteriores hemos abordado la realidad en la que viven las personas que conforman la comunidad LGBT. Hablamos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Conocimos sus historias y ahora las retomamos para indagar sobre los derechos que ellas exigen. Es por esto que participamos en la tercera marcha contra la transfobia, para conocer las situaciones a las que se enfrentan. En la condición de salud, si bien es cierto, se han dado pasos significativos, también hay mucho que hacer en relación a tratar a cómo los médicos o el personal de salud en general debe de tratar a las mujeres trans. Bueno, de en sí no saben ni qué significa mujer trans, ¿verdad? Llegamos y nos tratan como un lenguaje no muy adecuado. Ahí vienen los maricones, ahí vienen los gays, ahí vienen los que se visten de mujer, ahí vienen las que se creen mujeres, etcétera, etcétera. No son todas las personas, pero sí muchos de los que trabajan en los centros hospitalarios tienen cierto rechazo, cierto estigma hacia nosotras y que eso conlleva a que no tenga un trato inadecuado. Y algo otro lo Carla representa a miles de personas que han sufrido el recelo de la sociedad debido a su identidad de género y orientación sexual. El estigma y la discriminación que sufren estas mujeres no puede desvincularse en ningún momento de la vulnerabilidad en la que están al no poder acceder a los servicios de salud. Así lo declara Wendy. Al ver todas estas situaciones que nos pasan a nosotros como comunidad LGBTI, preferimos a veces no ir a pasar consulta y estamos propensos más a adquirir un montón de infecciones. Por ejemplo, si no sabes cómo protegerte, si no sabes cómo utilizar un preservativo, puedes infectarte no necesariamente de VIH, sino que puede ser sífilis, puede ser gonorrea, cualquier otra ITS. Es importante tener claro que los principales factores de riesgo de infección de transmisión sexual y VIH en las mujeres trans está directamente asociado a diferentes componentes como el inicio temprano de las relaciones sexuales, la violencia sexual, el consumo de alcohol y drogas, pero sobre todo a la discriminación social y falta de acceso a un empleo digno, realidad que las acorrala y las obliga a introducirse al negocio del comercio sexual. Una persona muy evidente como yo no le dan empleo. A una chica trans, una chica travesti no nos están dando en empleo. Entonces es bien difícil, hay que recurrir al trabajo sexual, ¿verdad? Claro, para sobrevivir. Ajá, de otra forma no sobrevivimos acá. La alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual en esta población, específicamente infecciones como sífilis y herpes, representan un llamado de alerta ya que el Estudio Centroamericano de Vigilancia del Comportamiento refleja que entre el 30 y 40% de los hombres que realizan prácticas sexuales con hombres no solicitan asistencia ante las ITS. Además, otra realidad que afecta sin lugar a dudas a estas personas es que el país aún no dispone de servicios especializados en salud para la comunidad trans. Este panorama contribuye a que sean ellas mismas quienes busquen los medios para poder terminar su proceso de transformación femenina. Escenario que lleva a las asociaciones a sensibilizar a todas las activistas en torno a esta área. En el tema de salud, sobre todo, tenemos la falta de acceso a formas de feminización adecuadas
para la población trans. De hecho, en el marco de esta celebración se van a hacer dos conversatorios, uno en Zacatecoluca, La Paz, y otro en Santa Ana, con población de mujeres transgéneros y transexuales, para incentivarlas a que no busquen los métodos no adecuados para las formas de feminización. Vamos a tener de ponente a una compañera transgénero que se ha empezado a retirar el aceite que se inyectó cuando era joven y como medio de feminización para ella. Para solventar esta demanda, son ellas mismas quienes desarrollan talleres de apoyo a través de las diferentes asociaciones que dan respuesta al cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, como colectivo Alejandría El Salvador, estamos implementando dos programas, uno de autocuido, que trata mucho también sobre el uso de las hormonas, sobre el proceso de trabajar la autoestima, utilizar la inteligencia emocional. Entonces estamos creando estos grupos de autocuido y autoapoyo, así como existen grupos de autoapoyo para las personas con VIH. Colectivo Alejandría se ha proyectado también el cuidado, esa salud de la mujer trans, desde el ámbito psicoafectivo, psicoemotivo también, y también el hecho de que podemos apoyarlas mucho en el proceso de las hormonas. Según esta activista, el autocuido es primordial en las mujeres trans, ya que está relacionado con lo que dicen, hacen, piensan y sienten, y de esta manera logran proteger tanto la salud mental, espiritual, física y emocional. En lo que todas las activistas coinciden es que el siguiente paso para lograr el cumplimiento de su derecho a la salud es la vía de sensibilización a doctores, enfermeras y demás personal encargado de brindar estos servicios. Sensibilizamos a nuestras compañeras, las capacitamos, o sea, les hacemos ver también, así como a ellas no les gusta que un médico posiblemente se burle de ella, a el médico no le va a gustar que yo le hable fuerte, por ejemplo, y así hacemos conversatorios, más que todo son conversatorios de experiencias. Ellas afirman que el triángulo del estigma, discriminación, ITS, VIH, podrá combatirse en la medida en que los dos primeros elementos reduzcan su efecto en esta población. Mira, la verdad es que está bien bonito el pueblo, me gustó, te lo agradezco por traerme aquí. Me alegro que te haya gustado, compañera, pero mira, tenés que hacerte esos exámenes como en el lugar, ¿oíste? Claro que sí, como voy a hacer. Aprovechemos que está ahorita vacío el micro, vámonos. Dale, compañera. Mira, pero vos solamente de mí hablas. Que si el examen aquí, que el examen allá, ¿y vos y tu papá Nicolau cuándo? ¡No! El papá Nicolau, no, ni me lo recordé, por favor.